Seguimos con más de Respuestas en 30 minutos. Gracias por mantener la sintonía. La anorgasmia consiste en la ausencia de orgasmo y se ha calificado como una condición exclusiva de la mujer. Sin embargo, los hombres también pueden padecer esta disfunción. El sexólogo clínico y educador del Instituto Mexicano de Sexología, Dr. José Jaime Martínez Salgado, define la anorgasmia masculina como la falta de sensaciones placenteras en el momento de la eyaculación. El orgasmo masculino no es lo mismo que la eyaculación, porque la eyaculación se refiere solo a la expulsión del semen, mientras que el orgasmo se relaciona directamente con las contracciones que se producen internamente desde la próstata. Por lo general, ambos procesos ocurren al mismo tiempo, aunque también se puede dar por separado. Veamos el siguiente caso que recibimos a través de respuestas.com sobre este tema. Tengo 22 años y nunca he tenido un orgasmo. Siento mucho placer cuando tengo relaciones con mi novia, pero no logro llegar a la cúspide. A veces eyaculo, pero lo hago por obligación, no porque sienta un orgasmo. ¿Qué puedo hacer? Se encuentra con nosotros la psicóloga clínica licenciada Ana García para ayudarnos a responder esta inquietud de este joven y desarrollar con más detalles este tema. Licenciada García, ¿qué puede hacer este joven? ¿Es normal lo que le sucede? Porque él dice que él siente de alguna manera que tiene que eyacular de una forma obligada, no que realmente siente placer durante la relación sexual. ¿Qué usted le puede decir? Bueno, primeramente no es normal, dado la edad del joven, 22 años, hay que entender que la anorgasmia se compone de la falta de placer específicamente, que es lo que él mismo está enfocando. Él tiene la eyaculación, la salida del semen, hasta forzado, como dice él, un poco obligado, pero el orgasmo realmente es el clímax de la satisfacción sexual. Es el momento donde uno tiene plenitud, tanto el hombre como la mujer, de tener el disfrute de la relación sexual y sentir manifestaciones internas y externas, corporales. Pero usted sabe que también es bueno que aclaremos esta parte, que usted está aclarando muy bien, pero hay muchas personas que tienen confusión con el término orgasmo y eyaculación, y sobre todo los hombres no pueden separarlos, entienden que sucede una cosa detrás de la otra, pero es bueno que usted nos explique bien cuál es la diferencia entre eyaculación y orgasmo. Sí, exactamente. La relación sexual, tanto para el hombre como para la mujer, comprende algunas fases. Rápidamente las voy a decir. Primero está el deseo, luego pasa la excitación, luego el orgasmo en el caso del hombre y finalmente la resolución o la eyaculación, como llamamos. Va fase por fase. Primero nos excita, deseamos tener un encuentro sexual. Tenemos la excitación, las manifestaciones del cuerpo cuando ya estamos presos. En el hombre tiene que tener la erección, por ejemplo, y un sinnúmero de manifestaciones físicas y fisiológicas. Luego está el dispare, que es el disfrute, el deleite, que comienza a nivelarse, una excitación extrema, que es el orgasmo, y cuando ya está en la cúspide del placer ya ínfimo en el cuerpo, el hombre tiene la resolución, que es la cuarta fase, que es la eyaculación y culminación de la relación sexual. Licenciada, ¿y puede haber una eyaculación sin orgasmo en el caso de los hombres? Sí, claro que sí, porque muchas veces el hombre está extremadamente excitado y solamente salta, vamos a llamar así, una fase. Esto puede ser por muchos factores. Por ejemplo, hoy en día se está viendo mucho en los jóvenes, por cierto, la presión que tienen ellos por durar más tiempo en la relación sexual. Entonces tienen una contención de esa excitación por lograr tener más tiempo con su pareja. Muchas veces tienen una presión ellos mismos que se la infringen para poder durar más en una relación sexual y más tiempo y más calidad de relaciones sexuales con su pareja. También está el tema de la ansiedad o la angustia extrema que pueden tener las personas cuando van a tener un primer encuentro sexual con una persona que tiene mucho tiempo que están deseando tenerlas. Entonces, todos esos factores influyen en que la persona se coarte y pueda y no pueda tener un clímax o un orgasmo. En el caso de los hombres, sí, la más de las veces ocurre que el hombre simplemente, el pene sale del organismo, pero no tiene ninguna sensación de placer. A veces hasta el hombre ni se da cuenta que ha eyaculado, porque no tiene ninguna, a nivel cerebral, el hombre no capta que ha tenido esa expulsión del semen en el organismo. Y en el caso, por ejemplo, de la anorgasmia, licenciada, ¿quiénes sufren más de este trastorno, las mujeres o los hombres? Porque sabemos que aquí hay muchas mujeres anorgásmicas. Sí, eso es muy interesante. Según las estadísticas, los hombres tienen una población realmente, hay un 3%
realmente de que los hombres sean anorgásmicos. Son muy mínimos los casos, pero se dan. En cambio, las mujeres es un 15%, es decir, las mujeres triplican. Y sobre todo en sociedades como esta, donde... La anorgasmia. Lo hemos hablado muchas veces. Las mujeres también, hay un componente psicológico y emocional bien puntual en las mujeres, porque no pueden expandir, no se pueden expresar a nivel de su sexualidad, y por el temor también a ellas. Eso va entaponando cada vez más el síntoma o la disfunción que ellas tienen, porque ellas cada vez más, cada día que pasa, cada mes, cada semana, cada momento, ellas se sienten cada vez más castradas, más clausuradas en poder expandir su sexualidad, y lo que hacen es que lo ocultan, lo mienten, muchas veces hasta ni van a los especialistas, a los sexólogos, por temor a tengo una enfermedad, ¿qué me está pasando? Esto no tiene solución. Los hombres, para que vean, son más espontáneos, más abiertos, y desde que detectan este tipo de sintomatología, son los que recurren más rápidamente a las sesiones y a los psicólogos y a los sexólogos. Porque desde que ellos identifican ese malestar emocional y físico, inmediatamente buscan ayuda, a diferencia de las mujeres. Y finalmente, licenciada Ana García, ¿la anorgasmia en los hombres tiene solución? ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden ir a un terapeuta sexual y realmente podrían salvarse, podrían sanarse? Sí, tiene solución. Yo quería, antes de decir la solución, también enfocar, para que quede bien claro, también las causas, quiero enfocar las causas psicológicas y físicas que pueden ocasionar esto, que es importante que lo sepan. A nivel físico, pueden ser alguna enfermedad, ya sea la diabetes, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, pueden ser problemas cardiovasculares. Lo dije ahorita, pero lo vuelvo a repetir, una ansiedad y una angustia extrema lo puede ocasionar. O sea, todas estas enfermedades podrían ocasionar que el hombre no pueda alcanzar el orgasmo. Así mismo es. Okay. Y a nivel psicológico, quiero recalcar que es importante que la persona sea libre en el momento que tenga su relación sexual. Cada persona, cada ser, cada ente es individual, y cada persona tiene que procurar buscar su satisfacción sin estar pensando en modelos que vemos, como siempre decimos, en la televisión, en películas, en pornografía, porque muchas veces está pasando que a cualquier edad, no solamente los jóvenes, están buscando una imagen, un modelo de lo que ven en el día a día, en la televisión, o lo que le cuentan sus amistades. La pornografía. La pornografía, ven un sinnúmero de escenas, la duración de ese coito, y se confunden. Entonces quieren modelar, hacer lo mismo en sus vidas, cuando no es así, esa no es una realidad, como ya lo han tocado otras veces aquí. Excúsenos porque tenemos muy poco tiempo. Agradecemos en gran medida sus valiosos aportes en este tema. Ha sido un honor tenerla con nosotros, licenciada García. El control de la eyaculación es una de las principales preocupaciones de los hombres con respecto a su rendimiento sexual. Conseguir el momento preciso para eyacular se convierte a veces en una intensa preocupación y puede producirles mucha angustia. No conseguir el orgasmo, la eyaculación o eyacular antes de tiempo afecta negativamente a los hombres porque disminuye su autoestima y llega a deteriorar la confianza en su rendimiento sexual. Existen distintos tipos de ejercicios y estrategias que se recomiendan en la terapia sexual para solucionar los trastornos del orgasmo en los hombres. Lo importante es buscar ayuda profesional para lograr solucionar este problema y que el hombre pueda disfrutar su sexualidad tranquilamente. Llegamos al final de Respuestas en 30 minutos. Para orientarse más sobre estos y otros temas de educación sexual, pueden adquirir revista Respuestas, la primera revista dominicana especializada en educación sexual en más de 130 puntos de venta a nivel nacional. También pueden entrar a nuestra página web respuestas.com y buscar todos los artículos que tenemos de padres, de familia, relación de pareja, para que sigan educándose sexualmente. Nos vemos en una próxima ocasión.